Mi nombre es Omar Para Mi nombre es Amarilis del Carmen Terga Oliva. Mi nombre es Juventina Soler Paromino. Nací en julio de 1971. Nací en 1970. Nací en Manzanillo en el año 1970. Yo creo que la poesía está en mí desde los primeros, desde los primeros años, desde la más temprana infancia. Una vez mi papá se apareció a casa con un libro, un libro que aún conservo, que se llama Platero y yo, y me cautivó profundamente. Pero fue algo más, y pasó el tiempo. Pero sentía que tenía una inquietud intensa por decir algo. Y empecé a descubrir los versos. La poesía viene del reconocimiento del mundo, del asombro, eh, ante la belleza, ante el entorno natural, porque eh, nací en un pequeño pueblo de, de la región nuestra, de Granma, en eh, un pueblo de, eh, agrícola, en Bueycito, y este, por el entorno natal en el cual eh, crecí y reconocí. Eh, todo lo, el mundo que me rodeaba, además de mi pasión por la sabiduría, por el conocimiento, pues eh, de ahí viene la poesía. No pudiera decir eh, el momento preciso en el que llegó la poesía. Solo sé que desde niña eh, a mí me parece que esto es un proceso y una construcción eh, más bien eh, personal que llega el momento en que fluye en forma de poesía. Eh, muchos años desde muy pequeña sí me gustó leer era una lectora voraz eh, leía de todo y en todo momento y siempre incluso eh, me adelanté a las lecturas que hice y por eso en algún momento me gané la crítica hasta de mi propia madre mi papá sentía sintió siempre un orgullo inmenso eh, a veces no lo entendía porque eh, quizás no le estaba dado a entender todas las cosas que yo decía, aun cuando yo creo que mi poesía es muy coloquial, muy diáfana, muy, muy sincera y honesta y, y, y sin unos usos de lenguaje rebuscados y difíciles eh, que puede ser comprendida por, por cualquier persona, él se formaba muchas inquietudes dentro y me preguntaba qué, qué yo quería decir eh, y teníamos largas conversaciones sobre ese, ese elemento. Pero bueno, me apoyó muchísimo y estuvo siempre orgulloso de mí. Mi madre fue alfabetizadora joven rebelde. Eh, soy de una familia campesina y este, la familia de mis padres, los antepasados eran comerciantes, pero él de vino en, también en, en campesino y este, ellos lo, siempre lo han apoyado y lo han incentivado más bien. He crecido en un ambiente también eh, de mucha sensibilidad y de eh, muchos valores éticos humanos y todo eso pues ha contribuido a que yo me proyecte en favor de, de esos valores eh, maravillosos trascendentales que se revelan también a través de la poesía y el arte. perdí a mi madre muy joven a los 20 años eh, me quedé con mis dos hermanas, eh, también muy jóvenes, yo era la mayor de tres hermanas, o soy la mayor de tres hermanas, y en ese momento, en todo aquella apocalipsis personal que estaba viviendo, pues me senté a escribir. Hay un amigo que dice que los que escriben, eh, pues le falta algo o tienen algo de más. Eh, mis hermanas siempre me vieron entre libros eh, desde pequeña, y cuando ya decidí eh, sentarme a escribir, pues a aquellos no les llamó la atención, les llamó mucho la atención porque dijeron que en algún momento yo lo iba a hacer, porque siempre la persona que lee mucho, lee mucho, lee mucho, pues este, a lo mejor no escribe eh, poesía, pero escribe otras cosas, ensayos, testimonio, memorias. Le agradezco mucho a, a mis profesores de literatura en la vocacional de Holguín, Eutiquiano Roja, sobre todo, que nos inspiró el amor a la literatura. Y cuando los turnos de matemáticas se volvían harto eh, monótonos o difíciles, un grupo de, de muchachos hacíamos una especie de cadáver exquisito y nos pasábamos el turno escribiendo versos sobre cualquier cosa. Y a mí me tocaba la parte de componerlo todo, de arreglarlo, de ponerlo algo bonito. Y eso me gustó. Yo creo que ahí están los orígenes de, de Omar para escritor. Sin duda, Soelia Frometa. Porque cuando llegué de Holguín, eh, descolocado, después de vivir tantos años, más de 11 años, eh, no podía, no tenía ningún tipo de relaciones aquí en, en Bayamo. Eh, enseguida Suelia me, me acogió y formamos, creamos aquel grupo que se llamó Espiral, que fue muy interesante, con escritores alrededor de él como Juan Manuel Oliva Puente, Gelacio, Carlos Manuel, Rafael Vilche, Manuel Navea. Y fue eh, muy interesante. Fue la primera persona que me llevó al festival Al Sur está la poesía. Sin duda Luis Carlos Suárez, sin duda Lucía Muñoz, claro, que siempre han estado ahí cerca, Juventina. Muchas personas muy queridas eh, y cercanas a, a, a lo que yo siempre he hecho. A mis profesores de literatura, Utiquiano Rojas, a otros que ya quizás eh, han quedado en el recuerdo. El Joaquín Osorio Carrero A Luis Carlos Suárez, a Lucía Muñoz, eh, a muchos de mis contemporáneos, a Suelia Frometa Machado, con quien compartí muchas vivencias como recién graduada, muchos artistas que, que ya no están, con quienes también eh, trabajé y luego de las exposiciones también escribía eh, el mismo Alexis Pantoja Pérez, siempre escribiendo sobre su obra y, y también relatando en versos. Eh, eh, expresando de otra manera lo que la visualidad eh, contenía. El primero sería eh, mi gran amigo, que ya está en la eternidad, Julio Sánchez Chan. Eh, para las poetas de mi generación, Julio fue eh, el, la guía, el maestro. Le agradezco mucho al grupo de Acapo, a la poeta Zoila Sánchez. También eh, estuvieron con nosotros, eh, aunque un poco más alejado, porque ya vivía aquí, Luis Carlos Suárez, Rosa Mascalaña. Ningún camino es rotundamente fácil o tiernamente difícil. Los caminos son los caminos, por supuesto. Y depende de, de, de ti hacerlos más o menos. Pero yo disfruto los caminos más difíciles. Son los que más, los que me ponen barreras son los que más, dif, más disfruto. Porque hacen eh, me preparan para muchas cosas, las eventualidades de las cosas. Escribir poesía sí es un camino difícil, nunca estás conforme. Eh, sobre todo con lo con lo que tú haces, ¿no? aun cuando es bien recibido por los demás. Es difícil porque se trata de, de, de llevar todas las eh, condiciones humanas que, eh, que la mujer eh, incorpora. O sea, la condición eh, de ser eh, eh, también profesional, las labores domésticas, familiares y además eh, la creación artística, en este caso el arte poética. Pienso el mundo cultural es un mundo muy falocéntrico, un mundo donde priman los hombres, un mundo donde necesitas tener muchas horas de preparación, muchas horas de escritura. Ser mujer y ser creadora, ser escritora eh, no es muy fácil. Por este mismo eh, es una dinámica que tienes que cumplir, una dinámica que es escribir, prepararte, actualizarte, pero seguir leyendo, seguir escribiendo. Y unido a esto, casi nunca eh, tú realizas tu labor como escritora solamente. O eres promotora o eres docente, o eres promotora y docente, ¿entiendes? Entonces, eh, toda esa dinámica de la escritura no es fácil. Pero es un camino muy bonito. O sea, poder de, de escribir sobre las cosas que te preocupan, sobre las preguntas que tú te haces, sobre las inquietudes, tus, cuest tus propios cuestionamientos, tus dudas. Eh, poder llevar a, al papel algo eh, sobre un tema cualquiera, sobre una persona, un barretero, decirlo en las formas en que lo puedes decir con la poesía, es bonito. Eh, y, 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 y tú mismo te lo agradeces, porque... Queda ahí para, para siempre. Eh, y es un acto de una bondad sublime, porque entonces ya deja de estar solo para estar con todo el que se acerca a tu poesía. También está en todo, en todo, en la visualidad, está en nuestro comportamiento. Yo pienso que más allá de esa esencialidad es una actitud ante ante la existencia, una actitud de, de trascendencia, de reto también, que nos, nos desafía constantemente para ser mejores seres humanos, para, para enseñar eh, a los demás lo que aprendemos diariamente, constantemente. La poesía es acompañamiento para mí, es esperanza, es eh, solidaridad. Ya te dije, porque ayuda a muchas personas a pasar momentos difíciles o a reconocerse consigo mismo. Para mí la poesía es, eh, es parte de un mundo, dentro de otro mundo, que hace que las personas pues simplemente realicen y vayan por un camino bien definido. Todos queremos alguna vez escuchar o leer una poesía. La poesía nos despierta nuestros más puros sentimientos, el amor, la soledad, la tristeza, incluso el miedo. La poesía nos hace ver la vida como algo más que una simple experiencia.